El día de hoy les traigo las croquetas Royal Canin eh, Chihuahua. De hecho, estas croquetas yo ni sabía que existían. Digo, creo que Royal Canin ya está, bueno, y varias marcas se están diversificando cada vez más. Y pues, sí, la verdad, tengo muchos comentarios de gente que me dice que qué croqueta le pueden dar a su perrito porque es muy chiquito. Eh, sinceramente, yo siempre les contesto lo mismo: cómprale la mejor croqueta que puedas. Y si no se la puede comer porque está muy grandota y tu perrito muy chiquito, o tú sientes que no puede, este, puedes ponerle agua. A los 10 minutos va a estar suave, así como si fueran chococrispis remojados, y pues ya, aunque no tenga dientes, la va a poder lamer, ¿no? Eh, Realmente un tema con la croqueta pequeña, pues no. Digo, los perros pequeños suelen tener más calma para masticar, y la verdad es que, pues cualquier perrito ya de 2 kilos, y se los digo por experiencia, porque mis cachorros desde que pesaban un kilo, pues comían croqueta de adulto, y nunca tuvieron tema, entonces. Pues yo dudo que haya chihuahua. Bueno, no sé sinceramente, para qué les miento. ¿Cuánto llegue a pesar un chihuahua chiquito? Este, pienso yo que al menos un kilo, ¿no? Pero en fin. Eh, pues vamos a revisar las croquetas. Ahora eh, recuerden que en el video primero checamos ingredientes, luego precios, conclusiones y algunas recomendaciones para que chequen. Pues ahí la sección que les interese. Eh, en cuanto a ingredientes, primero es harina de pollo, eso está bien. Eh, el segundo es cebada, tercero harina de gluten de maíz, y ahí no me gustó. El cuarto es celulosa en polvo. Si alguien se pregunta qué es la celulosa en polvo, estuve investigando y son fibras vegetales en polvo, o sea algo así como harina vegetal, pero esto, pues la verdad lo hacen eh, a partir de residuos de todas las industrias pues vegetales, ¿no? Que vamos a, a este, ¿cómo se llama? Pues a hacer jugo de verduras, por ejemplo, y la, lo que es que le lle ponen zanahoria, betabel, chícharos y demás, pues todo lo que sobra lo molemos, obviamente porque pues, tiene grado alimenticio. Y lo ponem, este, y lo hacemos harina y lo vendemos. Entonces, pues serían literal cascaritas de zanahoria, molidas y hechas polvo. Y, y obviamente, pues cocinadas, ¿no? Para quitarles el. La, la, el agua y que ocupen más espacio. Esto lo vi en una croqueta, bueno en la Royal Canin también, pero en la de Society Control, según para control de peso, y la verdad, pues sí se me hizo un truco muy gacho porque nada más llenan a los perros, este, sin aportarles nutrientes. Digo, si quisiéramos hacer eso, pues mejor denle una tortilla, ¿no? Sale más barato, está más suave para el perrito que es chiquito. Y pues mínimo se van a entretener ahí comiéndoselas. Eh, el siguiente ingrediente es gluten de trigo, la verdad, este pues tampoco lo aprovecha mucho el perro, después tapioca, si alguien no sabe qué es esto, pues es almidón de maíz, bueno, otro tipo de almidón de maíz, aparte del gluten de maíz, eh, pulpa de remolacha, valga, o sea, otro carbohidrato, y bueno, todavía trae saborizante, para que, pues, como vas a ver bien feo por la celulosa y por la y, lo, y puros granos, pues para que el perrito se la coma, ¿no? Y bueno, al menos trae algunos probióticos que son los, perdón, prebióticos, prebióticos que son los fructooligosacáridos y pues proteinatos, ¿no? Fuera de ahí conserva la grasa con tocoferoles y al menos no trae antioxidantes químicos. La verdad es que todo lo demás es una bola de, bueno, es una serie de vitaminas y minerales y pues realmente son de los de baja absorción que no le aportan mucho al perrito. Eh, ...en cuanto a pues los puntos... ...el primer ingrediente si es de origen animal... ...se lo lleva, los otros tres no... ...ya vemos que es puro carbohidrato... Eh, ...que no tenga proteína vegetal o sea gluten... ...que es un truco que usan para subir... ...el porcentaje de proteína... ...y hacernos creer que es mejor croqueta... Eh, ...ese si sí lo trae entonces pierde el punto... ...al menos no trae pastas oleaginosas... ...que son los sobrantes de cuando hacen aceite vegetal... ...sobre todo de soya... ...y no trae las palabras IO... ...eso es bueno... Eh, entonces, si sí se lleva ese punto, porque nos pueden poner pollo y o soya, nos dan pura soya, que es lo más barato. Luego, no, bueno. Maíz y trigo sí trae, aunque no trae soya, todos usan para subir porcentajes de proteína, pero la soya tiene, tengo ahí un tema de que pues trae antinutrientes que generan problemas de eh, tiroides y hormonales, entonces la verdad pues no se las recomiendo que compren croquetas con soya. En cuanto a colorantes no declara, tampoco vitamina K3 que ya prohibieron en Europa, y pues probióticos ya vimos que trae uno al menos, <laughs> y proteínatos sí trae tres, entonces ya trae ahí minerales de alta absorción. Eh, los puntos extra no se lleva ninguno porque no tiene el porcentaje de los ingredientes indicado y pues trucos publicitarios ya vimos que pues nos la, nos la quieren vender que es para exclusiva para chihuahua si tienes un chihuahua y lo quieres cómprale esta entonces pues ya por ahí empezamos mal no aparte de que pues, ya saben Royal canines es marca premio eh, si les gusta la campanita por favor eh, digo perdón <laughs> si les gusta el video activen la campanita denle like suscríbanse y compartan y pues en cuanto a lo que sería la en, el precio la verdad no le busqué mucho no sé si hay más baratas este para mí pues por el hecho de traer esa fibra bueno la celulosa vegetal maíz trigo y demás pues ya no es atractiva pero ahorita está de oferta en Petco, según, que tiene 30% de descuento de 1.395, o sea, de casi 1.400 en la bolsita, porque es una bolsa de 4.5 kilos, no es un bulto. Según, nos lo están dejando en, en 8.79, ¿no? Más o menos. Eh, digo, esto nos daría si compráramos esta bolsa que cuesta el kilo como 195. La verdad es que no sé si es barato o caro este precio para esta croqueta, pero pues yo ni la volteaba a ver. Ahora en cuanto al empaque a checar bueno este es, pues, eh, Royal Canin maneja deja buenos empaques son bolsas plastificadas y metalizadas entonces pues nada más hay que checar que no esté roto y que tenga aire para asegurar que esté sellado eh, eviten los de tipo costal porque dejan entrar ahí de todo bichitos y tierra entonces ah, eso sí en este tipo de marcas sí destruyan su bolsa aunque no lo crean hay gente que se las piratea cómo no sé pero he visto ahí que dicen, ay, es que mi empaque venía resellado. Bueno, eh, y pues si la van a comprar en internet, esta es de las marcas que sí sufren de que les ponen eh, producto Royal Canina Granel, Producto Nupec, Producto Hills, esas tres marcas son las que más he visto en Mercado Libre que se, que te quieren vender productos según de esas marcas, y, y viene a Granel en bolsas de cartón. Entonces no hay garantía, yo no se los recomiendo porque casi nunca es de eso, quién sabe que les vendan, pero pues bueno. Si el perrito se enferma, seguro no se hacen responsables. Y pues, obviamente, son eh, vendedores nuevos, ¿no? Ahora, recuerden que si compran también en, en, en línea, pues chequen bien su. Bueno, Mercado Libre y Amazon no aceptan devoluciones. Pero ustedes sí pueden revisar el paquete antes de que se vaya al repartidor. Si algo no les gusta, rechácenlo que se lo vuelva a llevar al repartidor. Digo ahí con el dolor del repartidor, ¿no? Porque no lo van a pagar la entrega. Este. Pero bueno, entonces, en conclusión. Eh, no tiene carne eh. eso sí hay que ten... o sea por ese precio de 200 el kilo yo esperaría que tuviera de todo carne y un montón de o sea, y, y un montón de verdura y casi sin granos pero no solo tiene harina de pollo eh, también de trucos publicitarios pues nos dicen que es específica para chihuahua eh. entonces por eso ya y, y lo único que tiene es que es chiquita fuera de ahí pues no eh, también la página oficial es buena, si sí declara ingredientes, pues es la de PETCO, ahí sí declaran todo. Y la verdad en cuanto a calidad, 6 de los primeros 7 ingredientes, o sea, casi estoy seguro que como el 90% de la croqueta este, son carbohidratos. Entonces, bueno, de esos 7 ingredientes, vamos a poner que fuera el 90% de la croqueta, pues ya nos van a dar casi 70% carbohidratos, ¿no? Echándole que tuvieron 20% de harina de pollo, que pues... Nada más estoy especulando porque pues no lo ponen. La verdad para mí no es recomendable, es muy muy cara, de hecho no es cara, es carísima. <laughs> y la verdad este pues es mala, no tiene mucha calidad, no tiene ni carne, no tiene grasa animal como en los primeros ingredientes este y pues solamente, lo único que nos están diciendo es que porque, como es una croqueta chiquita para los chihuahuas, o para los pomeranias, pues ahí se la puedes comprar o sea, yo he visto pomeranias en la calle destrozando, eh, bueno una amiga tiene un pomerania y destroza las piernas de pollo, entonces que no me salgan con eso de que el pomerania necesita una croqueta muy chiquitita, no se vaya a ahogar, o, o demás pero en fin, este incluso si quieren una croqueta chica las Kirkland de... Mater, o sea, las de Costal Azul de pollo, son chicas. Pero bueno, si no pues pónganles agua, cualquier croqueta que le puedan comprar y la verdad es que eso se le va a deshacer en 10 minutos y pues el perrito se la va a poder comer sin problemas por más chiquito que esté. Eh, recomiendas recomendas, bueno, en cuanto a la tabla de comparación, ya ven que esta tabla yo se las dejo en el en la en este link en la descripción del video y eh, pues queda pues hasta abajo de las de 5 de calificación por ser la más cara. Y la verdad para mí está a la altura de una Nucan que cuesta treinta y tantos el kilo. O de una Wow Cachorro o de una Óptimo Selecto. Estas dos, la Óptimo Selecto y la Nucan, las consiguen sin problema en el Walmart. En y hasta en línea. Entonces, pues así como que buenas, buenas, pues no están. ¿eh? Se pues están a la altura de croquetas baratas del super. Entonces, y pues recomendaciones que yo les puedo hacer, la verdad, Wall Es mi campeón de calidad-precio, porque esa sí trae carne como primer ingrediente. Bueno, y pues Taste of the Guy, la verdad es un poquito mejor. Nada más que si pues, hay que buscar la de oferta, y ahorita que subió el dólar, pues está más cara, ¿no? De 1400 pasó como a 1600 al costal. O sea, aquí está como a más de 120 al kilo. Eh, Kirkland, la verdad, son las que tiene, las que más dan por el dinero, sobre todo la Nature y la Nature's Domain. No traen carne, es, o sea, es su único defecto, pero sí traen muy buenos ingredientes, probióticos y demás. Eh, de ahí, pues tenemos Noble de Grand pet que también es buena, las HEV. Yo las he probado, la verdad, les cayeron muy bien a los perros. Eh, y pues sí me gustaron porque solo traen arroz. Esto de granos ancestrales es arroz y no me acuerdo si avena o qué otra cosa. Pueden checar el video en el canal. Y ahorita están más de oferta porque están a 65 el kilo, y ya bajaron el costal. También, pues tenemos Sinukchuk, ahí que tienen 32 de, de proteína y de grasa. Y pues también tenemos eh, las Kirkland normales que están un poquito más baratas. Y pues obviamente las, eh, bueno, estas de Camprotec Protect, sí se las recomiendo, pero solo si las compran en tienda física. No me han dejado malos comentarios y la verdad sí les creo de que piden los costales y ya no les contestan en el WhatsApp ni en la página. Y pues bueno, también está carne fresca y nutriscan ¿no? Ya de ahí para abajo, pues ya son más sencillas. La verdad es que estas croquetas sí no me gustaron, tienen mucho carbohidrato y pues... ¿Qué más les puedo decir? Perdón por, ahora sí que sí si soy tan negativo en los videos, en algunos videos a veces, pero pues me choca que las marcas quieran vender humo. ¿Por qué lo que nos están vendiendo eh, un montón de harina de maíz y de trigo, este, super cara? Entonces, pues no se vale porque ni carne le están echando esta croqueta. Lo leo en los comentarios, cuídense y perdón por lo largo de los videos. No le, no me logro bajar de tiempo. <laughs> Creo que voy a tener que hacer shorts o algo así para poder dejarles más una info un poquito más resumida.